...cuando se tenga que escoger... ...a un candidato del PRM... ...y Abinader se aparezca con Raquel... ...y entonces Hipólito se aparezca con Carolina... ...¿quién es más representante de... de ...del partido en sí? ¿Le estamos vendiendo de contrabando municiones a Haití? Se le Explícame están vendiendo eso. Pero, pero... ¿Y cómo los, que aquí no hay? Por lo escaso que son aquí no tenemos municiones... ...tiraron 12 tiros y ya a correr se ha dicho... El ...Leonel... Y Abinader se llega a un consenso porque andan detrás del, del mismo objetivo. Entonces, Leonel no va a, a aliarse con Abinader en este momento. No. No va a poder. Hasta los puños no ganan ya. Entonces, eh, No importa que estén malnutridos. No ganan no, a los puños, tú no dices. No importa. Eh, por ejemplo, son vainas que no debería decirlas, pero esto es para hablar. No tenemos censura. Los do, que... lo, lo, lo dominicanos le tenemos miedo a los machetes. Miedo. Desde que te vacian un colín, que te lo rastrillan, ya uno se, se paniquea. Menos, David Collado y Carolina. David Collado y Wellington. David Collado y Yayo. Yayo. Entonces, ¿quién se coloca en segundo? Porque todos miden con David Collado, pero seis mil millones de pesos. Máximo, máximo 8 mil millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto repartió a todo el que tenía dinero ahí? Y hasta el que no tenía Te voy a explicar un par de maniobras fraudulentas Agrégale que cuando jala el bendito machete mm -hmm. Lo que tiene como intención es Separar tu cabeza de tu cuerpo sí. Porque tienen la, la nefasta La nefaria sí. creencia De que si no hacen eso El alma del, de, de la persona ya sí, fallecida sí. Le va a seguir el resto de el su resto vida su Una conversación sin dudas de poder con uno de los hombres más informados de República Dominicana en los últimos 30 años, Freddy Aguas Vivas. Freddy, tengo que consultarte de inmediato sobre el triángulo Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Luis Abinader, dado que tenemos que descartar cómo van las cosas al PLD para el 2028. Yo lo veo así, pero internamente en el PRM es imposible pensar que Hipólito se va a quedar fuera de la ecuación como un elemento que esté, si se quiere, eh, influyendo. Ya sea con que sea su hija la candidata o aún no siendo ella, él procurará que haya que sentarse a hablar con él. Y Leonel, por razones más que obvias, aunque si le trancan el juego, él estaría detrás, asesorando a su hijo, Omar Fernández, que se vería obligado a ser candidato en el 28. ¿Cómo tú ves esa triangulación? Bueno, un poquito complicada, porque tienes mucha visión, tienes una visión muy aguilucha, <laughs> no de la, del beijo, sino de, mirada de águila, por lo siguiente. En este momento hay que ver otra ecuación que entra ahí, que, que se parece mucho a la que tú planteas, y es la siguiente. Danilo Medina acaba de autorizar una alianza de la AMPA, o la AMPA, ¿verdad? la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, con el grupo de Abinader, pero a través de Hipólito Mejía. La alianza de la AMPA se hace con Hipólito Mejía, que es, y, y, y se hace una mezcolanza. Y tú dices, bueno, ¿dónde que está la oposición dominicana? Que es uno de los grandes problemas. Entonces, eh, es difícil que entre Abinader, que tiene su propio proyecto político con dos patas, la de él y la de Raquel Peña, Danilo, eh, Leonel y Abinader se lleguen a un consenso porque andan detrás del, del mismo objetivo. Entonces, Leonel no va a, a aliarse con Abinader en este momento. No. Quien sí está eh, haciendo alianza, quien tiene problemas y necesita alianza, es el Partido de la Liberación Dominicana y la gente de Hipólito Mejía. ¿Por qué? Hipólito empieza a darse cuenta de una manera muy fehaciente de que eh, la hija de Carolina no es la candidata de Abinader, ni quiere Abinader que sea la candidata del Partido Revolucionario Moderno. Y en ese escenario. Hipólito se enfolfora, como decimos en Baníbeda, cuando la gente se alebreca. Eh, a Hipólito no le cae nada bien que le estén haciendo desplantes a Carolina y entonces va a haber un, un conflicto en el Partido Revolucionario Moderno, un conflicto que, que viene por ahí estallando. Entonces, las políticas de alianza van a ser muy diversas, pero son complicadísimas, Neury. ¿Por qué? Hay demasiadas opciones y algunas de ellas contestatarias. Pues yo te digo a ti: Yayo Lobatón es un hombre de confianza de Luis Abinadel, pero está prefiriendo llevar a Raquel Peña como candidata, como pupila, como su, su, su delfín. ¿Tú estás diciendo que Yayo Sanz Lobatón está apoyando a Raquel Peña? No, que es un gran hombre. de. Por ejemplo, si Abinadel fuera a escoger a un militante del partido de verdad y no tuviese esos compromisos empresariales, se iría con Yayo porque Yayo es un, como un hijo para él, Yayo ha sido su abogado eh, por muchos años, y es un joven fresco, capacitado, honesto, con muchas condiciones, que resulta que en vez de llevar a Yayo, lleva a Raquel, y yo te digo, bueno... A Raquel Peña. A Raquel Peña, pero cuando venga Peña Guava y Tony diga, no, pero yo soy heredero de esta, de esta franquicia, y cuando venga Guido Gómez, entonces hay gente con los que Luis no puede lidiar ni con Alburquerque ni con Guido ni con Peña Guava. ni con... entonces hay dos segmentos cuando ese pastel del PRM se reparta tú vas a, a, a tener que buscar qué por ciento le toca a Peña Guaba de ese pedacito y a Guido Gómez pero entonces tú tienes a David Collado David Collado tiene un segmento importantísimo del partido Revolucionario Moderno pero su apoyo está fuera su apoyo está en la sociedad civil o sea tú dices que David Collado tiene más votos fuera del PRM que dentro. Ma, mucho más votos fuera del PRM que dentro. Y el gran problema que va a tener es cómo ganar una convención cuando tiene los grandes cuadros del PRM, los que fundaron el, el PRM, son o de la gente de Hipólito Mejía, que tú tienes el sacedeño, tú tienes todo ese grupo de, de cuadros y, y los que se quedaron con, con la gente de Guido, Alburquerque Peñaguaba, o sea... Hay muchos PRM. Yo tengo 24 opciones políticas de presidenciales. Ahí, eh, tengo 24 opciones políticas. Entonces, cuando tú las divides, hay muchos que son gente que se está dando a conocer, que quiere terciar para darse a conocer. Pero en este momento, cuando se tenga que escoger a un candidato del PRM y Abinader se parezca con Raquel. Y entonces Hipólito aparezca con Carolina. ¿Quién es más representante de, de, del partido en sí? Entonces ahí viene un pequeño problema de no todos. Suponte que Abinader por el poder, por la nómina, por, por lo que representa, ya demostró Abinader que no tiene escrúpulos para utilizar los recursos del Estado en campañas políticas. Entonces, ¿qué va a pasar? que si Abinadel intenta imponer un candidato, que en este caso sería una candidata, entonces el resto se sublevaría. Va a haber una insurrección y entonces... Y yo insisto, cuando he hablado con Yayo, cuando he hablado con Carolina, cuando he hablado con, con estos precandidatos, con Guido, le digo, ustedes... Con sab... Guido también, dijiste. Con Guido, sí. Okay. He hablado. Le digo, ustedes sabían que el principal problema que tienen las candidaturas de ustedes es que a quien ustedes van a enfrentar es a Luis Abinader. ¿Y qué no, te él prometió, él se ha comprometido, ese hombre no... Le digo, Ok, tú me permites que te busque 50 casetas que yo tengo donde Luis en las elecciones pasadas decía que no se iba a reelegir. Lléveme este video al Palacio, que yo le voy a demostrar que yo tengo palabras. Luis se negaba a, a reelegirse de manera eh, convincente, reiterativa... Y entonces yo te digo a ti, ¿se religió o no se religió? Puede ser que no, que bajo ningún concepto se iba a religir. Entonces, ¿ahora por qué tendría que cambiar? Si va a tener muchas más... Eh, tú sabes el cuento de subirse en el tigre y bajarse del tigre. O sea, lo fácil que puede ser tú subirte de arriba de un tigre y dominarlo y dirigirlo. Pero el problema es cómo te apeas del tigre sin que el tigre te coma. Entonces, en este caso, en el caso de Abinader... Él está jugando a su proyecto político, que es el que juegan todos los líderes políticos dominicanos. Todos, todos desarrollan su propio proyecto. Tú tienes Balaguer. Balaguer, cuando Augusto Lora le dio problemas, lo mandó a, a Frail Moscas y salió de Augusto Lora y salió de Fernando Álvarez Bogal y todo, a Jacinto Peinado no lo votó en, en el 94, para el 96. Y dejó a Jacinto que se, que, se, que, se, que se cociera en su propia salsa. Y entonces Balaguer nunca apoyó a nadie que no fuera Balaguer. Y entonces tú te vas, bueno, tú dices que Antonio Guzmán no quiso aspirar y que Jacobo hizo los líos que hizo y Jorge Blanco, pero Danilo, Leonel, Hipólito, todos intentaron darle continuidad a su proyecto político sobre la base de relaciones que eran frustrantes porque eran reelecciones impuestas a la mala y muchas de ellas compradas. Compradas con sacos de, de dinero. Entonces la estructura de Hipólito Mejía actualmente, porque lo que siento es que algunas personas que llegaron al poder con sugerencias, recomendación de Hipólito, etcétera, son personas que han terminado, si se quiere, sumándose a Luis Abinader como tal. Pudiéramos hablar quizás de Limber Cruz. Sí. que llega de la mano de Hipólito, pero termina entendiéndose y ganándose la confianza de Luis Abinader. Pero fuera de eso, la estructura de gente, ya sean ministros, empresarios, contratas del gobierno que se corresponden con Hipólito Mejía, se está diciendo que todo eso se está desmontando sí. y que Luis Abinader le está cerrando el cerco a Hipólito Mejía. Eso tiene, tiene razón. Eh, hay una, si tú te pones a ver la nómina de la gente que estaba al principio del gobierno, tú tenías desde las Fuerzas Armadas que le entregaron, todas las Fuerzas Armadas se le entregó a Hipólito Mejía, se le acaba de arrebatar, no solamente para sacar a, a Díaz Morfa de de la Secretaría de Fuerzas Armadas, sino que poner a Onofre ahí, que es su archirrival, su, su contendiente principal. Bueno, pero te va hablando de un Luis Abinader que empezó a mover fichas claves para él quedarse con el poder. Y, por ejemplo, Limbe, yo no creo que todavía haya pasado a Abinader. A pero tienen un matrimonio muy, muy llevadero, muy, muy consensuado. Sin embargo, es de las pocas gente importantes que le quedan en el tren gubernamental a Hipólito, porque todos los otros ministerios se han ido diluyendo. Fíjate cómo sacó a César Cedeño del CEA y de, y de bienes nacionales y lo sentó en un consulado. Eso es deportar a una gente para, para llevárselo a, a consulado. Y te manda Malte Piantini para Madrid, te manda Chubaque para... para para Nueva York. O sea, es un accionar un, un donde tú cada vez ve menos fichas eh, de Hipólito en el tren gubernamental. Entonces, yo pienso, yo pienso personalmente que hay una guerra, que yo le llamo que es la guerra mediática, la del posicionamiento. Si la gente la gente quiere medirse con David, no, eh, los precandidatos principales son. David Collado y Carolina. David Collado y Wellington. David Collado y Yayo. Yayo. Entonces, ¿quién se coloca en segundo? Porque todos miden con David Collado, pero ¿quién sería el segundo? Después de David, ¿a quién tú te sientes tentado a mencionar? A Wellington, a Yayo, a Carolina. Pero entonces están tirando a Carolina para una tercera y cuarta posición, porque ya tú tienes que meter Guido en la ecuación. Guido sin nómina, sin institución manejando, sin recursos, sin. Guido se le, se le metió un 5% a Abinader. Solo cuando Abinader, todo el mundo estaba con Abinader, aplastante. Guido sacó un 5%. Eso es importante. Eso tiene una base de sustentación de un proyecto político. 5%. Cuando tú te ves en cada uno de los rincones del país, tiene gente que lo que lo defienda. Entonces tú dices, bueno. Si Carolina empieza a tener un 12.5% en este momento, la están bajando del posicionamiento normal que debería ser David Carolina, por un asunto de, de que es la alcaldesa de la capital, porque es hija de Hipólito, porque el PPH sigue siendo un instrumento político poderoso, porque la gente de Hipólito son fiel hasta la muerte. Esa gente tienen desayunando y jugando domino con Hipólito 30 años, 40 años. Y nos separan de esa mesa de dominó. Entonces, en este momento el hipolitismo está perdiendo un poco de, de terreno, y eso es el producto de que hay una campaña montada para que esta gente no crezca y no, y no se reporte. Sí, a eso iba. Eh, si no crees que es parte de una estrategia para quitarle recursos al proyecto presidencial de Carolina para el 2028. Yo te voy a poner un ejemplo de extralimitado, pero para volver seguido al país. Nicolás Maduro tenía un posicionamiento muy fuerte. Cuando él acepta en las negociaciones de Granada, de Granada eh, fue en Granada, en, en la isla que se reunieron a negociar con, con Biden y Maduro, donde Maduro cubrió a Biden. Eh, en esas negociaciones se decidió hacer elecciones. Y Maduro aceptó hacer elecciones. Pero en ese momento le soltó a Estados Unidos 20 mil millones de dólares que tenía retenidos no en los embargos. Lo, le abrió gas a Venezuela y Venezuela usó sus 20 mil millones de... De poco usó los 20 mil millones, montó las elecciones como le dio su maldita gana y dejó las cosas a su modo. Ahora, ¿qué hicieron los norteamericanos? que dijeron, si se va al jueguito de la democracia, que eso, de eso sabemos nosotros, poner gobiernos oligárquicos en cualquier país del mundo, los norteamericanos, el imperialismo tiene un poder para ganar las elecciones, enorme. Y entonces se pusieron a ese jueguito. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Para traértelo a Carolina, ¿quién? Le metieron 200 millones de dólares en una estrategia de posicionamiento diciéndole a todo el mundo, a todo el mundazo, Maduro va a perder las elecciones y se la va a robar. Va a perder las elecciones y se la va a robar. No hay un latinoamericano que no esté convencido que, que Maduro se robó las elecciones. Y se las robó de verdad. Lo que pasa es que la campaña que diseñaron los norteamericanos para un posicionamiento eh, co como tal de Maduro costó 200 millones de dólares y Maduro terminó siendo lo que querían los norteamericanos. Un perdedor que se robaba unas elecciones. ¿Qué pasa con Carolina? Que Carolina durante mucho tiempo, cuando tú te vas a RCC Media, un medio hermano, y ves RD elige, tú vas a ver a Carolina detrás de David en casi todas las encuestas, o inmediatamente detrás o después de Abinader, pero Carolina está entre los tres principales eh, personajes votados en esa encuesta. Ve a ver ahora dónde está Carolina. Entonces, ¿por qué? Porque se ha diseñado una estrategia que tú señalabas, una estrategia de marketing político, eh, condicionando el posicionamiento de Carolina para quitarla de en medio. Y entonces... Eh, se le hace la advertencia, le dice señores, le están dando un golpe de, de, de estado de posicionamiento y no están reaccionando a ese, a ese golpe de estado. Este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. ¡Oh! Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pugis con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números del Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble, 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue el Agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10 Agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, güey. Bueno. Pero lo están bajando. te está Hay... diciendo que Carolina no está sabiendo responder a este desmonte. Ni siquiera eh, lo había percibido, ni siquiera lo había percibido. Cuando hablé con ella me di cuenta de que es... es Inocente, está sanamente participando en, en el proceso, confiando en la buena fe y la buena voluntad de resto de los que están ahí. Y hay unos tiguerazos en elecciones que son gente que tiene mucha experiencia. Me llama la atención que aún no se haya hecho nada en torno al ingeniero Ramón Albuquerque. Siento que a esta hora debió estar nombrado. Él ¿Sabes está, qué ha él, pasado ahí? Él está nombrado, él está nombrado. El nuevo ministerio que se hizo para energía y mi, minas raras, iba, todo lo que es litio, todo lo que es tierra rara, todo lo que es ese nuevo tipo de minerías, va a ser dirigido con, con, por Ramón Aduquer, que como. Pero ese como nombramiento mini. no es oficial. ¿Eh? Eso es que, eso, tú estás diciendo que tú sabes que va para allá. Va para allá. Él tiene su, ahora, él, él hubo un, un conflicto, eh, Tiene mucha primicia. Dale. <laughs> Hay un conflicto que él tuvo y entonces parece que se está susanando porque eh, cuando él lo nombraron, tenían a Celso como presidente del, del gabinete eléctrico y entonces él se negaba a ser parte de ese gabinete con Celso ahí. Él acusa a Celso de ser el responsable de todos los males eléctricos que hay aquí porque dice que desde el gobierno del PLD está Celso haciéndole déficit y... y Iba arrabasada al sistema eléctrico. Entonces, ¿cómo es posible que lo tengan como el gurú? Cuando el tipo mezcla sus propios intereses personales en ese, en ese proceso. Entonces, Abinader le resolvió el problema ahora llevándose a Joel para, para el gabinete eléctrico. Ya parece que están resolviendo los problemas de Alburquerque. Y es probable que no se había anunciado el nombramiento de Alburquerque porque... Eh, no estaba listo el, la parte institucional de los documentos, la creación del ministerio, pero él va para el, la, la nueva entidad que se, ha, se creó para lo, la minería. El, 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 el nombramiento de, de Guido en Indotel, ¿no te parece quizás un paso delicado para Gómez Mazara? Porque es una persona que durante mucho tiempo ha sido fustigador en su propio partido. Y también de forma externa en la oposición. Hay mucha gente que está ahora mismo eh, a ojos, no avisores, de cualquier metida de pata, porque hay gente que entiende que Guido se la debe. Eso es así. Lo que pasa es que con Guido hubo que jugar mucho porque es, es un loco loco, eh, como dicen el refrán, un loco difícil de bañar, ¿verdad? Porque eh, con Guido se intentó en interior y policía, pero hubo fuerzas que se opusieron por razones obvias. O sea, él sí. hubiese aceptado estar ahí. Él dice que no lo hubiese aceptado, pero lo buscó. Él, él estaba entre la, los puestos en los que él estaba siendo mencionado. Y al final lo que se encontró como menos traumático era lidiar con el tema de las frecuencias a través de, de Indotel y en un momento en el que se hizo ya la repartición de las frecuencias con una serie de datos cuando aquí se urga en este en este documento que está aquí que es la distribución de las de las frecuencias te darás cuenta con mucho, muchas barbaridades es más te anuncio otra primicia te anuncio otra primicia en el caso de Antena Latina viene un conflicto eh, tremendo porque ahí hubo malos manejos inclusive actos fraudulentos que se produjeron y entonces Antena Latina le están dando dos canales, pero hay una parte de las acciones de Antena Latina que están a nombre de Ángel González, González el, el fantasma. famoso fantasma, que tú hiciste un programa muy bueno con, con, sobre eso, y entonces resulta que las acciones del Banco Central, que eran de Van en ese son un 47%. El otro 47% no lo compraron los Bonetti ni José Miguel Bonetti que se, que se menciona. El otro es un grupo de empresarios que resulta que ahí están gente como Luis Álvarez Renta, que tiene un 4 un 5% de las acciones, pero decide la mayoría. Como el Banco Central tenía un 47 y medio% y las otras familias tenían el 47 y medio, Luis Álvarez Renta decidía. Tú sabías que han desaparecido de, 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 de la carpeta de, de acciones, las acciones de Luis Álvarez Renta. En un momento no determinado, sabía. en el periodo en el que se le decidió vender al Fantasma para venderle a la mayoría, José Miguel Bonetti cogió un supuesto, una bonificación en acciones y le dieron un 5% de las acciones de Antena Latina sobre la base del buen trabajo que había hecho como gerente de. Pero resulta que eso no es de Antena Latina ni es de nadie en particular. El Estado tenía el 47% ahí. Bueno, pues las, él cogió un 5% y eso fue objetado, inclusive hasta en los tribunales. Entonces, ese 5% está desaparecido. Ahora las acciones de Luis Aloe de Renta no aparecen en Antena Latina. Tú la buscas en el rol de accionista y no aparecen las, las de Luis lo de Renta. Ahora, pero ese canal al día de hoy es rentable. No, no es rentable, no es rentable. Pero te voy a decir una cosa: pocos, pero muy poquísimos de los canales de UHF y de VHF son rentables en este momento. Y ahora menos. Las plataformas le han dado un golpe mortal a los canales por el aire, la transmisión de frecuencia, eh, las frecuencias hercianas, Entonces. Eh, ninguno de los grandes canales de televisión, los negocios no se están haciendo por ahí. Búscate a todo el que le ha leído bien en la televisión y te vas a dar cuenta que son empresarios de otras ramas, de otros renglones y por ahí es que... ¿Y su... por dónde es que se están haciendo los negocios de la televisión? Bueno, aquí hay gente invirtiendo grandes cantidades de dinero en televisión. Y cuando tú vas... La única fuente de enriquecimiento que tienen los canales de televisión por el aire, la única, es la publicidad. Y cuando hablas de publicidad, tienes que darle un 80-83% a la publicidad gubernamental. Entonces, el gobierno es que está haciendo redes noticiosas y, y conglomerados de medios para a, eh, mantenerlos sobre la base de la publicidad estatal. Búscate los parámetros de crecimiento de la publicidad estatal en los últimos cinco años. Tú vas cuánto facturó el, el último año de gobierno de Danilo Medina, incluyendo las elecciones, y hace una comparación con lo que está facturando los canales ahora. Y te das cuenta que sencillamente eh, el gobierno está manteniendo esos proyectos empresariales. Bueno, ese, ese, eso que dices, tú sabes que compromete ipso facto la línea editorial. De, de inmediato, de inmediato. Eh, señores, aquí se accionó en las elecciones pasadas con los grupos mediáticos como un grupo mediático, con las pequeñas empresas que intercedían y las publicitarias y las cosas, y con los comunicadores con los programas de manera directa. Y se le dio a los comunicadores, se le dio a las plataformas, se le dio a los grupos empresariales y se le dio a, a, a las grandes eh, estructuras mediáticas. Sin embargo, había formas y formas de. Aquí hay grupos mediáticos que, que le está yendo tan bien, tan bien, pero cuando tú vas, son las facturaciones en carreteras, hospitales, escuelas. ¿sí? No tiene nada que ver con la publicidad. Entonces, ¿por qué? Porque aquí el grupo mediático, yo te voy a tener frío en tal grupo mediático. Tienen emisoras, tienen tres televisoras, tienen canales, tienen de todo. Y entonces me consiguen contratas, gano licitaciones, me pagan. Y se pagan sobrevaluados, porque aquí desde los tiempos de Odebrecht eh, hay una fascinación porque las empresas sobrevalúan las obras porque de ahí salen las comisiones. Y los sobornos. Dices, dices una fascinación, pero yo creo que eso viene del, de mucho antes. Esa fascinación por las comisiones. Sí, no, no. Definitivamente la, la, la práctica, que es el criterio de la verdad, ha demostrado que sencillamente en, en este país, si tú quieres o deberé entrar en el 2001 aquí. Odebrecht, pero cuando Odebrecht entró, había otros grupos que estaban haciendo, es más. Andrade Gutiérrez, por Andrade ejemplo. Andrade Gutiérrez tuvo el primer conflicto que se dio con Odebrecht aquí en el país. Y te voy a contar una anécdota. Andrade Gutiérrez gana el famoso acueducto múltiple de la línea noroeste. No sé si recuerda, ¿verdad? Me suena, me suena. En la línea noroeste, el acueducto de Mao, de Santiago Rodríguez, de Montecristi. Acueducto múltiple de, de, de la línea noroeste. ¿Qué pasa con eso? Lo gana Andrade Gutiérrez en una licitación, algo bien, bien hecho, y llega Odebrecht en el mismo periodo a instalarse. Y entonces, los que estaban de ministro de, de Obras Públicas en ese momento decidieron que había que quitarle el contrato a Andrade Gutiérrez y dárselo a, a Odebrecht para inaugurarlo aquí, pero para tú ganar votos, con qué hacerte representante de Odebrecht aquí y tener cómo, cómo ganar comisiones. Y entonces cuando se produce el, el percance, el match entre Odebrecht y Andrade Gutiérrez perdió Andala de Gutiérrez, porque ya habían unos lobistas poderosos ahí, y entonces el ministro de Obras Públicas estaba totalmente de acuerdo con Odebrecht, y por ahí empezó Eso fue Miguel Vargas Maldonado, 2001. No, no Miguel ahí entró, ahí entró. Eh, cuando llegó, estaba Miguel Vargas Maldonado, pero quien dio ese contrato de la línea noroeste fue Víctor Díaz Rúa. Okay. El que hizo la negociación para para el contrato, entonces eh, Hipólito tuvo del do, 2000 hasta el 2004, en el 2004 vino Leonel con, con Víctor y toda esa gente y entonces ahí fue la compañía, sí, Freddy en fin. Pérez, que dicho sea de paso, los conflictos que hoy nos traen estos en Intran, lo, los contratos de los semáforos, son un residuo y una, una prolongación de los contratos de las licencias que fue Aquel proceso que yo inicié cuando me constituí en actor civil y demandé un par de ministros por el robo que se estaba haciendo en la licencia de conducir. Una licencia de conducir que costaba 4 dólares en cualquier país de Centroamérica y el Caribe, aquí costaba 14 dólares y después la subieron a 18 y después a 32 y ahí se armó el robo más descarado que se ha hecho en este país en, en ese tipo de contrataciones. ¿Licencia de conducir, dices? Las licencias de conducir. Ahora. Vámonos eh, al presente con un tema que, que es delicado y que tú estás involucrado, porque ya hiciste una investigación con el tema Baninter, el Banco Central y el tema de que sus reservas van disminuyendo y, en dólares, y la palabra gradual no es la más adecuada para definir ese proceso. No, eh, eh, el problema es que es preocupante la disminución de las reservas porque veníamos eh, muchísimos años en un crecimiento de, la, de las reservas, pero constantemente se estaba en crecimiento. Sin embargo, hay una serie de hechos que dicen, bueno, una de las grandes magias de Héctor Valdés Albizu para estar al frente del Banco Central es el poder que ha tenido para mantener la, la, la tasa del dólar en dominada, controlada, dominada. Entonces yo te digo, sobre qué base se ha podido mantener la tasa en ese, en ese con un sistema arcaico, pero que hace daño a la economía y es eh, inyecta el mercado. Métele 100 millones de dólares. Está subiendo, métele 200, métele, Meterle dólares al, al mercado de divisas... ha sido el método que se ha utilizado siempre para mantener. Está subiendo. La ley famosísima de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda, tú le metes oferta, ya sencillamente tú controlas lo, las oscilaciones de la tasa de cambio. Entonces, ¿qué pasa y cuáles peligros tiene un tema como este? Que ahí hay, hay una ley que obliga el déficit cuasi fiscal. Es un hoyo que dejó Baninte de una manera tan pronunciada que eso nos. nos Di, de, distorsionó el, la estabilidad y la coherencia de la economía. Por 30 años, hace 30 años ya, de 20 años de Inter, se descubrió en el 2003, estamos hablando de 20 años, uh -huh. el tema de Baninter, pero hay 20 años de déficit fiscal en de Baninter. Se hizo una ley de capitalización del Banco Central y esa ley de capitalización ha sido manejada con, con pero la capitalización implica ir eliminando el, el el hueco que dejó Van Inter eh, desde hace 20 años. Y aún no se ha cerrado ese hueco. No se ha cerrado. Y cuando tú vas, por ejemplo, uno de los pleitos de Ramoncito, ahora cuando sale que dice, pero ven acá, yo entré debiendo 55 mil millones de, de un déficit que, que dejé y ahora está en 76 mil millones. ¿Cómo se rebaja el jodido déficit? Entonces, lo que pasa es, que la realización del banco Baninter fue fraudulenta y fue irregular y fue ilegal. ilegal. ¿Por qué? Porque el Código Monetario Financiero te establecía clarísimo que tú no podías darle más de 500 mil pesos a cada ahorrante porque después de ahí es un riesgo a tu riesgo que tú te metes dinero en un banco. Pero todo el que tenía hasta 500 mil dólares tenía que recibir su dinero. Eso representaba 6 mil millones de pesos. Máximo, máximo 8 mil millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto repartió a todo el que tenía dinero ahí? Y hasta el que no tenía, porque te voy a explicar un par de maniobras fraudulentas. Se le repartió 55 mil millones. Cuando nomás había que devolver 6 mil, 8 mil millones. ¿Por qué? Tú ibas al Banco Central, ah, mira, este es mi certificado, yo tengo 300 millones aquí. Sí, valida el certificado, yo llevas 300 millones. Oye, Neddy, ¿dónde tú sacaste 300 millones de pesos? Eh, hay una ley de lavado, hay una ley que... ¿De dónde? Enriquecimiento ilícito. ¿De dónde sacaste 300 millones de pesos? Un general sacando 300 millones de pesos. ¿Es un ejemplo o pasó? Pasó, pasó, pasó un general buscando. Era de un ministro el dinero, pero el general se pareció y le dieron sus 300 millones. Pero Guillermo Gómez se pareció buscar 20 millones de dólares. 279 millones de pesos en un chequecito que yo tengo que yo tengo ahí en mis archivos. Entonces... Y cuando tú dijiste eso, ¿cómo reaccionó Guillermo Gómez? Muy mal, muy mal. ¿Le llamó? Son... Mira, él, él se molestó muchísimo, hizo muchísimas... Alaraca, pero después el hijo se hizo amigo mío. Jorge. Jorge Gómez Sí, entonces es un muchacho simpático, muy maduro, pero simpático, bueno, pero nunca me he sabido de la, de la familia. Me han dejado tranquilo. Pero entonces, lo que te quiero decir, la cantidad de gente que fue a buscar dinero, sin es más, hubo gente que fue y buscó su dinero con su certificado original, pero le hizo una fotocopia a colores y le pagaron la fotocopia a colores también. Ah, no, mira que se me perdió el original, pero mira mi fotocopia y le pagaban con la fotocopia. Entonces, hubo gente que cobró dos veces, tres veces. Ese déficit entonces se convirtió en una barbaridad. Y yo digo lo otro. ¿Por qué razón, por qué razón, si a Ramoncito se le confiscaron todos sus bienes para ser eh, confiscados, son para ser eh, convertidos en, en dinero y, e ir bajando ese déficit fiscal que hicimos, cuasi fiscal que se hizo, entonces no había forma de que eso se, se, se bajara, porque... La realización de los activos de baninte que hicieron fue una barbaridad, fue un atropello. La Intercontinental de seguros no dieron un peso por eso, para, para sencillamente dejaron que se diluyera así, se distribuyeron las, las demás. Cuando tú buscas las emisoras, los periódicos, lo que pasó con el listín diario fue una barbaridad. Un cuerpo del delito, lo sacaron del cuerpo del delito y lo vendieron por una cantidad de una millonada. Y entonces eh, si te vas, eso pasó con muchas, muchos bienes. El Ramoncito reclama ahora una serie de, de, de bienes que tiene, que no se le ha abonado a la deuda que él tenía. Entonces, por eso yo creo que el tema del dólar y el déficit que tú tienes ahí con cómo se está disminuyendo las reservas de una manera ya casi preocupante, tú ves, porque sigue bajando. Entonces, cuál es la necesidad pero es cierto que hay una venganza en camino de ramoncito se ha dicho sí, eso sí sí ramoncito tiene claro tiene todos sus papeles entonces él entendiendo la correlación de poder que hay en el país decidió echar un pleito internacional tiene elementos como para para y está ganando procesos internacionales. Es otra primicia para ti. Ramosito está ganando procesos internacionales mediante los cuales puede volverse a apropiar o, <coughs> perdón, puede ser, resultar ganador de unos procesos que él está haciendo reclamando sus bienes para que por lo menos se lo abonen a la deuda que tiene. Con el Banco Central. Pero nada de nada de volver a estar involucrado ni lejanamente actividades eh, financieras. No, no, no. Lo más que tiene un dealer de carro ahí en la López de Vega, pero no, no le interesa volverse a meter en el mundo de la, de, la, de la financiera ni de los medios de comunicación tampoco. Pero es verdad el mito aquel de que él hizo una reunión de altos jerarcas en el país. Eh, Tipo casa de campo, un asunto así, y ahí él anunció su intención de ser candidato presidencial. Eso es cierto. No, no lo creo, porque las veces que se le ha mencionado, las veces que se le ha mencionado, eh, él lo rechaza con, con, con alguna, no eso. alguna vehemencia, no y que no lo hizo. Él haría algo, alguna reunión para cualquier cosa y algún como siempre hay lambones en todos estos procesos, uno lo conoce bien. Sale un fresco ahí, y dice, no, pero tú, tú tienes que ser presidente de la República, porque no hay, no hay constancia de que, por lo menos, por lo menos, eh, lo que yo he oído de él es que no, de, le tiene tirria a, a los políticos. En este momento eh, él no quiere saber de políticos. Tú nunca tuviste contacto de él después de la publicación de tu libro, todas las posibilidades. Eh, yo antes de publicarlo lo entrevisté y él me explicó que, que no quería dar declaraciones porque él iba a escribir su propia historia, entonces no, no me dio la entrevista, pero sí conversó conmigo muy amablemente, me la dio Luis Álvarez Renta, pero entonces ahora él tiene, ahora he podido hablar con él y y ver, porque te estoy diciendo más o menos lo que piensa, porque he, he tenido un contacto con él. ¿Cómo está? Está en paz. Mucha paz, mucha paz. Exageradamente paz, porque con los expedientes que tiene en sus manos ya yo estaría en todos los tribunales haciendo desórdenes. Pero yo tengo la auditoría completa de lo que fue la liquidación de los bienes de Van Inten. Y hay barbaridades ahí. Y en algún momento eso va, va a salir a la luz pública. ¿Habrá políticos que pagarán cuentas en eso? Hay muchos políticos que tienen cuentas en eso, muchos y cuantiosas, pero que la pagarán es un asunto que va a depender de, del Ministerio Público Independiente, de, de todo ese tipo de cosas, de, de, que, de que las hay, las hay. Hay un tema, cambiando de tópico, que me alegra que la gente por fin está tomando conciencia. Y es el tema haitiano. Y yo quiero consultarte a ti sobre algo que está circulando a ver qué información tienes. Un supuesto proyecto que le presentaron a oligarcas dominicanos, elementos de la plutocracia haitiana. Mm -hmm. Un documento ahí, como quien dice: miren, esto es lo que hay. Ustedes mm -hmm. imaginan un mercado de 25 millones de consumidores. Esto es algo que le conviene a ustedes y a nosotros. Y que a quienes se les presentó ese documento, pues les dieron el visto bueno y que supuestamente tenemos ahora una man en mancuerna a elementos de la oligarquía haitiana trabajando con representantes de, la, de su equivalente dominicano en pos de una disolución de la frontera y que la isla se maneje con un único mercado. <laughs> Dime de eso. Bueno, mira, eh, es un proyecto tan, tan complicado y, con, y contradictorio que, que es hasta peligroso. Entonces, ¿Por qué? Porque ciertamente hay gente que está apostando a eso. Y hay gente que está apostando a la desintegración del Estado haitiano para ser un solo Estado, pero ni siquiera es pensando en un Estado dominicano, porque yo en, en algunas chanzas que hacía en mi programa de televisión, yo decía, si yo fuera eh, presidente de la República, yo invado a Haití y me anexo a Haití como una colonia eh, o un protectorado. Pero lo decía en, en términos de programa, porque yo nunca voy a ser presidente. Sin embargo, hay gente aquí apostando a, a, muchas, a muchas cosas con este tema haitiano. Y no descarte que hayan complot diseñado y estructurado para tratar de buscar un, una salida aparentemente eh, amplia, democrática, pero la nación dominicana y la nación haitiana son dos naciones absolutamente diferentes. Por obra de la naturaleza y por algunas circunstancias históricas quedó... Eh, un, un engendro siamés que nos eh, ha mantenido y nos mantendrá de por vida juntos. Sin embargo, la cultura es diferente, el lenguaje es diferente, eh, somos diferentes en todos los sentidos. Ahora, hay una invasión a la República Dominicana en este momento y yo no me explico cómo es que no somos capaces de ver que ya hay, hay pueblos de la frontera donde hay muchísimo más haitianos que dominicanos, cualquier momento esa gente dice, no, no, esto porque los conflictos de Rusia en este momento con, con Ucrania, tiene mucho que ver con, con todo eso el Donetsk, toda esa zona de, del este de Ucrania, y entonces aquí nosotros tenemos que va a llegar un momento en el que vete a FIUS ahí a, a casa de campo, a Punta Cana. Entonces, lo que está pasando con, con la invasión pacífica que están haciendo los haitianos, va a ha llegar un momento en que cuando tú quieras controlar lo que está pasando, no va a poder. No va a poder, hasta los puños no ganan ya. Entonces... Eh, no importa que estén malnutridos, no ganan no, a los puños. Tú no dices. importa, eh, por ejemplo, son vainas que no debería decirlas, pero esto es para hablar. No tenemos censura. Los lo, que... lo, lo, lo dominicanos le tenemos miedo a los machetes. Miedo, desde que te vacian un colín, que te lo ratrillan, ya uno se, se paniquea. A menos que tú no tengas una pistola, ya tú tienes que entrar en, en desventaja. Entonces, yo lo que te digo es que hay un problema idiosincrático en el que los dominicanos tenemos orgullo por nuestra nacionalidad, pero no podemos convivir en, una, en un tú a tú con los haitianos. Y sin embargo, hay dominicanos jugando a, eso, a esos jueguitos de conspiración que tú señalas. Eso no es una mentira, esa vaina está pasando y está pasando ahora en este momento. La postura del presidente Luis Abinader en torno a esa propuesta de un único mercado de 25, 26 millones de consumidores, ¿él ve eso con visto bueno o le desagrada, pero no puede hacer nada para cambiarlo? Luis es de lo que ve con visto Bueno. Con, con él le gusta la idea. Lo que, no, lo que pasa es que eso conlleva una serie de, de, de compromisos políticos y, y, y empresariales que no es fácil mantenerlo. Pero a él le gustaría la idea. Le gustaría, es, un, es un tema que hay mucha gente apostando a eso en este momento. Estamos los dominicanos condenados a padecer esa fusión o hay alguna forma en la cual incluso dominicanos e emprendedores de clase media puedan sacar partido y ser parte de ese 2% de la población, como dice Remberto Pichardo, que siempre se le sale a la jugada, que siempre se sale con la suya, sí, sí. ese 2% que, que logra zafársele al cálculo de los planes de, del momento. Bueno, lo que pasa es que... Aquí solo hay una cosita que nos volvería a la legalidad y a la normalización, respetar la ley. Tenemos una ley de migración, tenemos unos, unos, eh, una experiencia cultivada con eso, se trató de incluir a todo el que pudiera demostrar alguna, alguna vinculación con Dominicana, entonces respetar la ley de migración hay que respetar la ley del trabajo, hay que respetar la entrada, hay que evitar la entrada ilegal, si aquí se controla la frontera y tú le das documentación, eh, documentas a todo el que esté aquí de manera regular y expulsas a todo el que esté de manera irregular y entonces fijas unos, unos controles que sean eh, herméticos. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de convivir en, en cosa. ¿Por qué? Porque además de los 24 millones que tú dices de consumidores, que realmente solo son 11 millones, porque eso es nominal, porque yo no sé de dónde los 11 millones de vecinos que viven en la más extrema pobreza van a sacar dinero para consumir cuando si hablamos de mano de obra, uno de los incentivos es que se les va a pagar poco. Y al pagársele poco, hay que ver entonces si el poder adquisitivo, si es que llegan a tenerlo, va a poder sostener ese famoso mercado. Pero a ese mercado tú tienes que agregarle otros 10 millones más de turistas que comen en República Dominicana por lo menos unos días al mes. Y entonces permanentemente tenemos el, el, el cupo casi lleno de turistas. Entonces nosotros podemos tener una cantidad de, de, de habitantes para alimentar para como mercado que nos podría dar unos resultados tremendos, muy buenos resultados. Bueno, a mí me queda claro particularmente que quienes están en este proyecto lo están haciendo estrictamente con un basamento económico y, y que están desconociendo no solo la realidad sociológica, sino que están descono desconociendo que toda actividad comercial económica necesita un clima de estabilidad social que no se lo va a brindar una interacción constante, no solo del dominicano con el extranjero de Haití, no, sí. no, 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 Una interacción constante del dominicano con un extranjero que no tiene cultura de diálogo. Una interacción de un dominicano sí. con un extranjero que cuando hay una diferencia apela inmediatamente a la violencia, a la violencia, al machete, pero no solo eso. Agrégale que cuando jala el bendito machete, mm -hmm. lo que tiene como intención es separar tu cabeza de tu cuerpo, porque tienen la, la nefasta, la nefaria creencia de que si no hacen eso, el alma del, de, de la persona sí, ya sí, fallecida sí. le va a seguir el resto de, el su, resto vida. de su vida. ¿cuál? ¿Tú sabías, Freddy, que la Unión Africana rechazó eh, Haití como país perteneciente de la misma? ¿Tú sabías eso? No, no sabía. Búscate eso en Google. Unión Africana rechaza que Haití pertenezca a África. O sea, ni siquiera los africanos quieren saber de Haití. Quieren saber de Haití. Imagínate, tú, nosotros queremos, tenemos que cargar con ellos. Es un tema muy delicado y muy peligroso. Nosotros, yo creo, a veces yo te digo, y yo tenía muy buenos amigos de la Fuerza Armada, y te digo, en, estamos en Dajabón. Estamos en Cachimán, en cualquier lugar que tú te quieras poner. Y tú dices, vienen 2.000, 3.000 haitianos hacia agredir a la población dominicana. ¿Cuál es la, la, la artillería, la, la, la compañía de guardia que va a contener a esos 3.000 haitianos? Tienen 12 tiros cada fusil. 12 tiros cada el, el armamento que tiene, las municiones que tiene. Yo no en entiendo, porque se, según he escuchado, nosotros le estamos vendiendo de contrabando municiones a Haití. Se le están vendiendo, eso. Pero, pero... Y cómo lo, que aquí no hay. Por lo escaso que son aquí, no tenemos municiones. Tiraron 12 tiros y ya a correr se ha dicho. Sueltan el fusil y a, y a mandarse a correr. Porque eh, tú tienes que pensar la más activa que tú puedes controlar en términos militares. Para tú decir, ve, camina por Dajabón, busca todos los guardias que hay en Dajabón. Uh, hay 27. Vienen mil personas para 27 gente que vienen. Eh, eh, es un lío. Es peligrosísimo. Hay que, hay que tomar en cuenta eso. ¿Tiene Venezuela actualmente alguna injerencia en Haití? No creo, porque cuando Preval, Preval tenía mucha relación con Cuba, inclusive allá fue que se trató su cáncer y, 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 y falleció, pero no creo que hay una actitud oportunista de Venezuela de aprovechar cada coyuntura que se presenta en América Latina y el Caribe para sacar provecho. Lo incluyeron en Petrocaribe, que fue un fracaso total, pero no, no creo que haya relaciones extraordinarias. Puede haber una intención oportunista y populista de querer tener algún tipo de vínculo con Haití, pero es en aras de una geopolítica un poquito mostrenca que tiene Maduro. La presencia de Mike Pompeo acá en República Dominicana en una conferencia con Joshi Gómez, ¿qué lectura le das a eso? Es un fantasmeo. ¿De quién? Es hasta fantameo? ridículo. Joshi es un. un Aguajero le decimos en Baní, pero él es una persona muy muy expresiva y, y te decía muy maduro. Hochi trae a Pompeo, porque Pompeo fue el que sacó del poder el, la, Medina. La, 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 la lectura que él le da. Uh -huh. Sacó a Danilo Medina, le impidió la reelección, y entonces quiere demostrarle un poder. Y se sienta al lado y dice, ¿qué sentido? ¿De qué conferenciaron? ¿De qué hablaron? Ah, para recibir a, a Pompeo a su lado. Pero eso cuesta 200 mil dólares. Entonces tú dices, bueno. Eh, le Compeó, le cobró 200 mil dólares a, a Hochi. A, a, Hoshi. a Hochi. Para, para 200 mil dólares. Pero las, las, conferencias, para barato. Las, las conferencias de ese tipo de, 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 de son 200 y 300 mil dólares. Por ejemplo, Obama y Clinton cobran 300 mil dólares de, por conferencia. ¿Y por, cuántas horas son? Una hora de conferencia. Una hora. De... Pero eso fue para hacer una exhibición de poder. Eh, déjame decirte que Hochi va, va a ser intervenido por, la, por el Ministerio Público en la próxima semana. En los próximos días, para no ser tan. tan en los próximos días. Pero eh, alegando que van a. O sea, alegando que van detrás de Hochi Gómez. Bueno, hay, hay una, un mal manejo que se le dio a los. A los eh, recursos que fueron contratados por la empresa que representa Hochi Gómez. Y entonces, adicional, él tiene un, un contrato con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen un AUDRIS, un sistema de, de vigilancia, de, un sistema de, de seguridad de las Fuerzas Armadas. El único contrato privado que tiene la Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad, y está ahí en la Gustavo Mejía Ricard, cerca de la López de Vega. Pero él tenía entonces dos contratos con el Estado, el de Transcorlatan y ese con, con las Fuerzas Armadas. Tres contratos. Tiene el de la licencia a través de Rogelio Oruña. Uh -huh. Tiene la de licencia, el cubano Rogelio Oruña. La licencia de, de... De conducir. Pero, ok, ¿y ese? ¿Aún está vigente? Está vigente. ¿Se lo van a cancelar también? Se lo van a cancelar también. O sea, no se sabía que el tal Rogelio era un testaferro. No es Tetaferro, es socio. socio. Rogelio es que preside la compañía, pero es socio de, de Hochi y Compañía. Muy interesante, Hochi es un, sí. un emprendedor. Un emprendedor. No se le puede restar y un mérito muchacho entonces. simpático y chévere. Un gran muchacho, pero muy joven. Pero lo que quiero saber es a razón, o sea, ¿a razón de qué lo van a procesar. Sí. Exactamente. O sea, el dinero que le pagó, si quieres, que le pagó el Estado, sí. él lo. Lo tiro para arriba. Si tú quieres, ha habido un boicot que es atenta contra la seguridad nacional. Tú colapsaras el, el tránsito en el Distrito Nacional en una acción penal por la que te puede llegar a otros estamentos. Cuando tú te vas a eso, te descubres que el contrato de la TAM tiene una cantidad de irregularidades en el proceso de licitación que da como resultado que Compra y Contrataciones objeta ese contrato y pide su anulación. Hubo un error jurídico de que tú no puedes anular un contrato entre las partes o las partes tienen que participar para la anulación. Sin embargo, se le siguió pagando cuando ese contrato estaba suspendido. Ya hay otra irregularidad financiera. Entonces, cuando tú te vas a, a buscar a la quinta pata del gato, esas, esos equipos estaban siendo utilizados para vigilar a, a la ciudadanía. Para grabarte tu teléfono. Sí, pero grabarte. lo que parece ser que el Estado le pidió eso a Hochi. Bueno, él, él tendrá su. Porque él está actuando con tanta seguridad que algo debe tener entre manos. Él que no, que no ha podido ser apresado, por ejemplo. Ok, pero van por Hochi Gómez. Van por Hochi Gómez. Pero van por él porque el presidente le dijo a Jenny: démelo un susto a ese muchacho. Lo que pasa es que ha sido tan evidente las exhibiciones de poder que él ha hecho. Y llamando a Jenny, que me entrevisten, que me interroguen, que me busquen, que todo eso ha sido eh, una exhibición de poder. Y de es demostrar? él quien está detrás de Manuela TV. Jochi Gómez. Es muy probable, no tengo la constancia definitiva. ¿tú? Yo sé que no soy yo, pero <laughs> sí. según tu olfato, es Jochi Gómez quien está detrás de Manuela TV. Puede ser pero no tengo, no tengo la certeza. No tienes la prueba. Yo primero creía que era tú. Siempre creía que era tú, pero me eh, puede... Da para eso. Lo que pasa es que el nivel de información de Manola se parece mucho a tu nivel de información. O sea, tienen una capacidad de, de investigación y de temas muy contundentes. Eh. Bueno, yo no he metido preso a nadie en mi plataforma y ese elemento ha metido preso, preso a país y medio. Sí. Curiosamente, las personas que dicen que van a caer presa nunca, nunca caen presa. Nunca caen Tú caen ves preso. que la gente es tan estúpida, tan imbécil, tan borrega, que le sigue creyendo. Uh -huh. No hay otra forma de llamar a quien le cree. Es un estúpido, es un imbécil, sí. es un oligofrénico, es un tarado, es un borrego. Sí. Entonces, eh, ahora, la pregunta final de cara a esto quién actualmente entonces le está dando el servicio de señalización de semáforos en el país porque ya no es él le le suspendieron el contrato quién está actualmente entonces dando ese servicio mira han hecho una mezcla porque ese contrato ese contrato tiene muchos años aquí ese contrato es más una vez fueron semáforos inteligentes los instaló Daniel Boden con un, una empresa Somo y y las tenía Funcionando. Pero resulta que cuando pasó este, este boicot, hubo que buscar técnicos de las Fuerzas Armadas y de, de, del Estado. Eh, apresuraron la búsqueda de unos técnicos y lo está manejando Intran con técnicos prestados de, diferente, de, de diferentes instituciones. Pero es un tente ahí. Porque realmente de lo que se trata es de que la gente que está en eso, ni siquiera son expertos expertos, sino que lo tienen encendido el sistema. En un momento determinado, eso estaba en, en la, lo que era la caseta del Boulevard, cuando se inauguró el Boulevard, que Diandino Peña inauguró el Boulevard, que puso a Jackie Núñez de Rico de gobernador, ahí había una caseta donde estaban todas las cámaras. De todas las esquinas principales del país, y desde ahí se manejaban todos los semáforos. En ese momento tú podías poner los semáforos inteligentes de tal manera que tenía unos sensores que, si el semáforo veía que en aquella calle ya no, no había ningún vehículo, entonces cambiaba automáticamente. ¿Y para por que... qué sacaron esos semáforos de circulación? Bueno, porque dejaron de pagar. Ahí sí fue en el tiempo de Miguel Vargas, dejó de pagar la mensualidad de la empresa que eran 89 mil dólares mensuales. son cheles, eso son es un chele. Una bagatela para lo que representaba. Dios es mío, pero qué criterio. Y entonces sacaron a, a, a esa gente, no le pagaban, se fue deteriorando el servicio y entonces se hizo un, un sistema la brigandina. La última pregunta. Nunca quedó claro qué bailó Hugo Veras realmente en todo esto. Pregunto, Hugo Veras era parte interesada con Joshi Gómez, punto dos. Hugo Veras formó parte de una urdimbre de la cual él nunca supo para sacarlo del medio. ¿Qué pasó ahí en verdad? Mira, yo creo que él fue víctima de, de unos eh, intereses porque sencillamente la gente que le estaba dando órdenes a, a Hugo era gente de poder y gente que, que, que podía hacerlo. Entonces, ¿qué resultó con eso? Bueno, que Hugo fue siendo un tonto útil para los amigos que lo queremos ayudar. Fue un tonto útil porque... Lo que él fue haciendo aparentemente beneficiaba a otra gente. Y entonces los resultados son que él pagó los platos rotos, sin embargo, no le ha ido mal. En cualquier otra circunstancia, Hugo pudo haber estado procesado por el Ministerio Público porque los contratos tenían muchas falencias. Y entonces su contrato así daba, daba de qué pensar. Bueno. Gracias, Freddy, por estar acá en Impolíticamente correcto, gracias compartiendo por el honor para mí, pues, compartiendo con nuestra audiencia informaciones, reflexiones, comentarios sobre temas del juego de poder de nuestro país. A ustedes, gracias por estar hasta la parte final de esta conversación con Freddy Aguas Vivas, el hombre que expuso en su momento una radiografía precisa y exacta de lo que es hasta hoy día el escándalo económico más eh, colosal de República Dominicana, el escándalo del Van Inter. Señores, suscríbanse, activen la campana, compartan, comenten, den like en pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios en resorte media. Hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, e empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.